Benvinguts, sóc la Núria Martínez, responsable de premsa de l'editorial Planeta de Western Comics. Al meu costat tinc en Ignasi Estapé, que és l'editor de manga. Volem transmetre la nostra il·lusió de fer una presentació aquí a la Casa Àsia, no només per la seva bellesa arquitectònica, sinó pel que significa com a centre de cultura asiàtica. I a més també estem molt contents de tenir-vos aquí, que sou caixa de ressonància dels nostres títols fins a arribar als nostres lectors, que en definitiva són la nostra raó de ser. Llavors, avui us volem presentar aquesta nova sèrie i qui millor que l'Ignasi per parlar-vos una mica d'ella. Hola, benvinguts. Jo volia seguir una mica en sintonia amb el que deia la Núria. No és... Hablaré en castellano por si hay algún medio en castellano. No es muy frecuente el poder reunir un grupo, digamos, de profesionales que abarquen todo lo que es el ámbito de la cultura del cómic. Entonces, para nosotros hoy es un día francamente importante y sin duda para Planeta, digamos, era indispensable el poder, digamos, compartir esto con vosotros, ¿no? Hoy estamos aquí para presentar una de esas licencias que tiene un sabor diferente, que saborea diferente, tiene ese ingrediente especial. Como ha pasado otras veces con One Piece o, por ejemplo, con Dragon Ball, este tipo de licencias parecen seguir un camino previamente ya diseñado, guiado, digamos, hacia el éxito, ¿no? Mirad, nosotros durante el año en la editorial tocamos centenares de licencias que pasan por nuestras manos, unas se contratan, otras se rechazan, otras simplemente se dejan escapar o se pierden, pero esta es de las que se pelean con uñas y dientes. Ya no solo porque realmente la quieren otras editoriales, ¿no? Tratándose de títulos de Suecia, entra ya dentro del marco normal de la contratación, sino porque a menudo este tipo de licencias, la trayectoria que llevan, te garantizan el éxito, ¿no? Un éxito que es luchado por todos, desde el primero hasta el último profesional que hay en esta sala, cada uno en su ámbito. Por eso tiene tanto sentido que hoy estéis aquí. Y por eso es la importancia, digamos, que estuvierais aquí hoy. Toriko, la nueva licencia que lanzaremos, es un manga que sale, digamos, de las páginas de la revista Shonen Jump, no sé si lo veis, perdonad. Sí, tenéis la muestra. Sale de las páginas de la revista Shonen Jump, la revista por excelencia, la revista top número uno de cómic en Japón, de la mano de Suecia, al igual que sus predecesoras, como puede ser One Piece, como puede ser Naruto, como puede ser Dragon Ball. Más tarde transformada en tomos tankobon, como los que veis aquí, con más de 2 millones de copias, repito, más de 2 millones de copias vendidas. Toriko nos explica la historia de un cazador gourmet que está dispuesto a todo y a batallar con todo y con cualquier animal raro para conseguir lo que son alimentos e ingredientes más exquisitos y más inaccesibles del planeta. Se hará su renacer, será durante el Salón del Manga, en un lanzamiento doble con este pack oferta 9,90, para más tarde seguir durante 2013 mensualmente a un precio de 7,95, siendo así el único título de manga en nuestro catálogo que mantendrá la periodicidad mensual. Digamos que a día de hoy no podemos mantener con otras series que vamos al ritmo de lo que es la licencia japonesa. Toriko empezó siendo uno de los tapados, el diamante en bruto de la Shonen Jump, para a día de hoy ser una de sus cinco referencias. Sin más, os dejo con la presentación.